sean, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Jueves Santo. Las Chivas van a jugar contra los Rayos de Monterrey, un equipo al que le están copiando, ¿no? Absolutamente todo lo que han sido las negociaciones en los últimos tiempos. Han informado por medio del portal AS de Estados Unidos que Amazon le podría dar, o está dando una cantidad de $20 millones, más los $20 millones que recibe para Estados Unidos por la cadena Telemundo para la transmisión en la televisión abierta. Estamos hablando que serían $700 millones al año. 700 malditos millones de pesos al año los derechos de transmisión, y no pueden fabricar y no pueden generar un futbolista. Tienen que ir por Kate Cowell, tienen que ir por Hernández, tienen que hacer todo ese desastre, ¿no? Es una millonada. El equipo que más cobra en este país siempre ha sido el América. El América es el que está siempre a la vanguardia de eso. Sacan de una bolsa, la ponen a otra, y de ahí, bueno, pues viene una serie de equipos como Chivas, obviamente. Pero los Rayos de Monterrey le hicieron muy bien, y por eso lo iniciaba con todo esto, cuando se encaprichó un señor llamado Carlos Martínez en llevárselo a la ciudad, a su cadena, a la cadena que él manejaba, Fox Sports, y en esa cadena le pagaban más de $20 millones también por temporada, digo, por año. Entonces esto, pues tampoco es novedoso en el fútbol mexicano, ¿no? No es novedoso, y esto lleva, bueno, pues a un camino, ¿no?, sinuoso, muy sinuoso, de la centralización de los derechos de transmisión, que pues va a ser muy complicado que se elaboren de una manera clara, consistente y directa e inmediata. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su interés, y Chivas, además de esto, bueno, pues seguramente seguirá transmitiéndose en nuestro país, en nuestra región, con Televisa, y haciendo pues millones, como lo han hecho en su propia plataforma, en Chivas TV, aunque no sé qué vaya a pasar ahora con Amazon, si es que llegan a un acuerdo, y todo lo que pase alrededor a los millones y millones de dólares que cada uno de los equipos puede negociar. ¿O van a negociar ventanas? ¿Algún día va a estar el viernes botanero de Azteca, el América, en el Estadio Azteca? No, jamás. De hecho, mañana, pues ya empezaron a copiar, ¿no? En Televisa, el viernes botanero, pusieron al América contra San Luis, ¿no? O sea, así empiezan a hacer las cosas a veces cuando no tienen imaginación y cuando no tienen talento. Sí, es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo porque empiezan a subir, ¿no? Y empieza a desbordarse los precios de una manera verdaderamente inmisericordia, impagables. Claro que urgiría una centralización de derechos para que fuera un poco más equitativo, para que hubiera mucho mayor distribución de la riqueza. Porque, bueno, ¿cuánto va a seguir cobrando San Luis? ¿Cuánto va a seguir cobrando Mazatlán? ¿Cuánto va a seguir cobrando Puebla? ¿Cuánto va a seguir cobrando Juárez? ¿No? ¿Y cuánto va a seguir cobrando Chivas? ¿Y cuánto va a seguir cobrando América? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Cuando hay una centralización, como lo han hecho en Europa, es por cuestiones de audiencias, por cuestiones de importancias, por cuestiones de ventanas, por cuestiones de horarios, es por cuestiones de muchas cosas, pero sobre todo de audiencias. Sobre todo de audiencias. Pero la protección que tienen con los equipos de la segunda división, por ejemplo, en el caso del fútbol de España, es que la devaluación cuando tú desciendes es del 16%. En México sería de más del 1600%. Si es que hubiera descenso, claro, ¿no? De lo que cuesta hoy una franquicia de la Liga de Expansión en relación a una franquicia como el América. En fin, las Chivas van a tener todo menos fútbol, ¿no? Van a tener todo menos fútbol. Porque tienen buenos patrocinadores, están vendiendo muy caros los derechos de transmisión, y aguántense que el Tigres también, que los va a vender en un dineral, y ya están muy cercanos a cerrar con dos empresas, una, la que ya mencioné, y otra de televisión abierta en nuestro país. Iniciamos Reacción en Cadena. Amazon continúa tratando de meterse al mercado mexicano y para ello insiste en obtener los derechos de transmisión de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que terminarán próximamente su vínculo con Televisa, para lo cual Amazon habría lanzado una nueva oferta a la directiva encabezada por Amaury Vergara,
En su primer acercamiento, se habló de una cantidad de $20 millones que había sido ofrecida por parte de la compañía para el rebaño sagrado en busca de que se animaran a irse con ellos para ser transmitidos en la plataforma de Prime Video. Ahora, ha trascendido, según lo publicado por el diario AS en Estados Unidos, que estarían dispuestos a pagar entre $25 y $28 millones por los derechos de las Chivas, en una negociación en la que también buscarían tener a Chivas femenil. A esta cantidad que ofrece Amazon Prime, habría que sumar lo que le paga Telemundo al Guadalajara para transmitir sus partidos como local en Estados Unidos. Así es que todavía parece haber más cuerda en esta historia, en la que Amazon Prime busca meterse de lleno al mercado del fútbol mexicano, al mercado de la Liga MX, porque no solamente es el Guadalajara, también están buscando a los Tigres. Estás haciendo trabajando en Jueves Santo, ¿eh? Espérame. Y además en vivo ahora. ¿Disfrazaste Hugo Sánchez? Hola, sí, hola. Mañana. Y ahora sí en vivo por la noche. Es viernes. Chavos. Mañana es Viernes Santo. Eso le dijo Blue Demon al Santo. Mira, a la Madrid. Mira, esta playera es conmemorativa. Por favor, no perteneces al... A ver, tú no perteneces al Madrid, tú eres al Barcelona. Yo soy de Hugo Sánchez. Esta eres es un naco, utilizó, o sea, quítate eso. Esta es la que utilizó Hugo, que ya se está dando mucho la moda de que... El Madrid se anacaría muy grandemente si es que tú te pones esa camisa. O cuando se la puso Javier Hernández, ¿no? O sea, nacó en esos dos momentos. Pero bueno, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto saludarles. Pero a ver, ¡veas! A ver, date la vuelta, güey. A ver, ahí te va. Esa es la que utilizó frente al Paris Saint-Germain. Mira, ahí se alcanza a ver. ¡Ay! ¿Te la regaló Hugo Sánchez o no? No, estas las venden en Madrid. Mira, Hugo Sánchez obeso. Por cierto, es que así se retiró Hugo. Hay una... No. Estamos haciendo una encuesta, veas. No tanto. Tú ya hiciste una gira con nosotros. El buen Quique Martínez nos dice que Luis Castillo conoce más Madrid que el tío Jerry. ¿Tú qué opinas? ¿Quién conoce más Madrid? Gerardo Velázquez de León. ¡Ah! Se queda bien. Es que Quique Martínez. Tú nos perdiste, güey. Que caminamos como... No. Media hora para encontrar un lugar que bajamos y tuvimos que volver a subir. Subimos y bajamos el metro con maletas, pero bueno, no pasa nada. Oye, a mí ya me la atención. Si lo conociera mejor, ¿qué tiene malo? El tema del billete que se pagaría por Chivas es, hoy por hoy, con el doble mercado, lo de Telemundo y todo, sí está como para considerarlo, ¿no? O sea, sí es un tema importante. De movimiento. Pero hace una reflexión, fíjate, Gerardo hace una muy buena reflexión, porque nos han vendido en los últimos años que ya viene, que se acerque ahora 2028 la centralización, y pone más allá de que hay dos marcas que son top, como en España el Madrid y el Barcelona, que ellos cobran 160 millones de sus derechos. Acá, ¿cómo le va a ir a la América? Sí, claro. América y Chivas dirán, oye, sí le voy a compartir, como dice Atlético San Luis, sí le voy a compartir a tal equipo. Ah, eso es imposible. Porque yo soy la marca. No, o sea, eso es a donde nos vamos a adentrar, ¿no? Yo creo que donde va a terminar el fútbol mexicano, que es lo más cercano en este momento, y te lo digo por conocimiento de causa absoluto, es no tanto la centralización, sino la unificación de producción. Ahí sí, en eso sí van caminando. Es decir, una empresa va a ser la encargada de producir todo. Por un parámetro de producción, para que sea la misma producción en San Luis, que la misma producción en Santos, que la misma producción en América, que la misma producción en cualquier otro, sobre todo por dos cuestiones que son fundamentales. Primero, para la unificación, porque es increíble cómo se ven a veces algunos partidos, es una cosa terrible que no se ni se ven, ¿no? Y la producción en Fox Sports es muy mala. Muy mala. El segmento satelital es muy, coloquialmente, se compra un segmento satelital más barato y es más reducido el espectro, por eso se ve desgrabado en tu tele y tal. Y si lo abres más amplio, pues llega hasta en 8K. Esa es la diferencia. Pero eso es lo caro. Y de repente un productor se puso. ¿Cómo? ¿Perdón?
¿Ya habría muchas unilaterales en dependiendo entonces cada productora o qué? ¿Cada juego? ¿Cada televisor? No. La idea es que sea una productora central y sea la que produzca todos los partidos. Y si tú tienes los derechos del América, pues tienes que comprarle esa productora. Eso sí está muy cercano a darse. Ahora, ¿esa productora es operada por Televisa? Ustedes conocen al señor que a mí me decían hace meses que está encabezando el proyecto. Lo conocen bien. Tío de un buen amigo de los tres. ¿Quién es? No sé. Un tío de un buen amigo como lo es Gustavo Calderón. El señor Sosa, Alberto Sosa. Ah, sí. Sí, ah, ¿no? Sí. No, como que no relacionaba que Beto sí, era pero tío, es tío Gustavo Calderón. Sí, es tío. Él es Sosa Calderón. Alberto sí, Sosa sí, es el sí, que pero no me acordaba. Proyecto. Ahora, el tema, evidentemente, pues sí, que tiene los mayor número de recursos ese, pero es quitar a MediaPro del fútbol mexicano. Exacto. Es eso. O sea, ese es uno de los grandes temas. ¿Por qué le estamos pagando a MediaPro tanto? Por eso van a llevar el VAR a las oficinas de Toluca. No es porque, no, los queremos ver ahí todos y que estén todos reunidos y que esté todo maravilloso. No, es por cuestión de que le están pagando una empresa que les ha hecho daño y que les ha quitado mercado. Pero porque les ha hecho tema, daño, al final del día terminó siendo resolutiva, ¿no? Porque alguien le autorizó hacer el VAR, entonces en lugar de que lo haga Televisa, Azteca o Fox o ESPN, que son los verdaderos socios del fútbol mexicano en cuestión de transmisiones, lo termina siendo un ente extraño. Ya está puso sus estudios en México y ya está ahí, ¿no? O sea, sí, a ver, tú con MediaPro se ha apropiado, o sea, trata de apropiar de los fútboles en el mundo y así va, ¿eh? Con producción. Tiene, yo creo que, el mayor número de recursos técnicos en el planeta. O sea, ahora en la Liga de Naciones, Gerardo, el VAR era puesto, era de MediaPro. Sí, ahí sí, la CONCACAF tendrá un convenio, ¿eh? Pero, a ver, ahí está no, unificado. Porque hay un tema, entiendo yo, y lo vamos a investigar, según yo, la MLS no tiene carritos, VOR, como le llaman, ¿no? Sino ya está instalado en cada estadio. Ese está instalado en cada estadio, ese sí. Eso es lo que se pretende, ¿no? En cada estadio hay un cuarto, y de ahí, y aquí mueven las unidades, y lo que busca la Liga Federación es ponernos, ya tienen, por ejemplo, en la Federación ya tienen dos VARs fijos en cabinas. Poniendo uno más, se hace la central, porque no necesitas tener nueve cabinas de VAR. Teniendo tres cabinas de VAR, te da viernes 7 y no creo que, las 9 cubre. No, yo tres. Creo que necesita. Bueno. Ya es claro. Una cuestión técnica, pero yo creo que sí, está mínimo 4. Porque entonces, déjame pensar un poco. O sea, vamos a poner el ejercicio. Entonces, Amazon Prime le paga a Chivas $25 millones sí, por un año futbolístico. Y además le va a pagar a la Federación temporada de Fútbol por producción de partido. Prime. Debe y de ser. Lo que va a hacer es poner a los comentaristas. A ver. Porque, a ver, Enrique, es que ya lo pagan. Tú cuando compras los derechos no incluye la producción, tú tienes que producirlo y eso tiene un costo. O sea, yo compro los derechos de, no sé, claro, de San Luis, pues los tengo que producir, ¿no? Claro. Eso es lo mismo, entonces, aquí no lo vas a poder producir tú, maestro. O sea, lo único que vas a poder hacer es cómpramelo. Así le hace, es como un poco el esquema de la Liga Premier, la Liga de FIFA, la de muchos entes fútbol, deportivos, española, la NFL, ¿no? La Liga Española. No. Por ejemplo, que la CONCACAF unifica todas sus transmisiones en la Copa Oro, son igualitas, ¿no? Igualitas. Claro. Igualitas. Desde el protocolo que sale, tal, y las cámaras en el mismo lugar. Y así debe ser. Una liga seria debe de ser eso. La centralización de los derechos, eso sí va a ser complicadísimo para ellos, por esto que está pasando. A ver, ¿tú crees que Univision le va a hacer gracia que llegue Amazon Prime a pagar $20 millones? Pues creo que sí, ¿no? O como dices tú, o que ahora que está en menor medida Telemundo, ¿no? Que compite ahí con Chivas, Fox Deportes, no sé, dame otro nombre de ESPN, ¿no? Que también de repente se ha metido al mercado
tratando de transmitir. Transmitió hace algunos años Dorados, le compraba PSTV, pero que diga ESPN Estados Unidos, yo también le entro, y no sé qué otro canal de deporte está allá, Paramount Plus, que diga, yo también le entro, TNT, ¿no? Bueno, lo que está haciendo TNT con TBS y con True Channel, todo, es convertirlos en deportes, Se lo decía yo el otro día a Luis allá en Dallas, ya hay especiales de deportes, ya hay días de deportes, ya es un día especial, tienen la NBA, tienen muchos eventos, tienen muchos eventos, y todo esto está haciéndose un aglomerado de medios de streaming, donde va a estar en HBO, va a estar TNT, va a estar todo esto. No estamos en ese mercado. El mercado mexicano está diferente. El mercado mexicano hay una... para los derechos de transmisión hay una avaricia plena. Mira, y es normal. Pero, es normal. A ver, si yo soy Chivas. A ver, yo soy Amaury Vergara. Y la Federación Mexicana de Fútbol me dice, vamos a centralizar los derechos. Ah, está bien. A mí me pagan 25 acá, 20 acá, y además me están dando no sé cuánto le dé Televisa. ¿Te gusta? 10, 12, 14 millones. Me están dando 50, vamos a poner un caso específico, aleatorio, así imaginado. Sí. 50 millones de dólares. Chivas. Entonces, a ver, tú, Federación, si me tienes que dar los 50 millones de dólares a mí. Más, un extra más, por de buena fe, yo poner mis derechos, ¿no? O sea, de entrada, América debe de andar en lo mismo, ¿no? Más o menos. Sí, pero ahí... Pero a ver, Luis, tú... Pues sí. Tú estás enterado del ejercicio global, ¿no? De lo que se intenta. Es ese. 1,200 millones de dólares. Pero el gran punto aquí de inflexión es... ¿1,200 por año futbolístico? Por temporada. Que no está nada alejado de la realidad. ¿No? Tomando en cuenta que, o sea, la liga de España son 3,000, 6,000 de la liga Premier. ¿No? Por ejemplo, una pausa ahí. Ajá. ¿México y Estados Unidos? O sea, centralización quiere decir que es para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo, sí, México y Estados Unidos. Valorados en 1,200 millones. No, para México y Estados Unidos, y si los quieren en Costa Rica, si los quieren en Honduras, o sea, también, güey. Universales. ¿No? Por ejemplo, cuando firma Apple TV a MLS, muchos se fueron con la finta, cuando ves la cifra, de 2,500 millones de dólares. ¡Oh, cifra millonaria! Pero resulta que fue por 10 años y son 250 millones por año. Sí, que va, ¿no? Es una barbaridad ese dinero, Luis. Pero México separado son 300 millones, Gerardo. ¿Pero cuántos equipos, Gerardo? 32, ¿no? ¿Cuántos son? Por temporada, pero son casi 40% más equipos. Sí, el otro tema. Eso sí. Suponiendo, si los dividen de partes iguales, pues la verdad es que sí les toca poco, ¿no? Exactamente. El otro punto, o sea, les es... tocaría como 70 millones, ¿no? Suponiendo, y pone el ejercicio, menos. Gerardo, sí. Pones el ejercicio hoy, ¿no? La programación del viernes. Azteca, que tiene y que lo ha hecho muy bien, ¿no? Desarrollado un producto los viernes de hace muchos años y que tiene audiencia, aún así no tenga partidos atractivos, llamémosle así. América del viernes, ¿no? Por el tema de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Lo adelanta. Y que ahí está el detalle. Va a haber ventanas, ¿no? Como lo tienen. ¿Va a permitir Televisa que el viernes botanero un partido vaya el América? ¿Y que Cruz Azul lo lleven exclusiva ESPN? ¿O Fox? ¿No? ¿O Chivas? Que el viernes botanero sea Chivas contra Atlas. ¿No? Por ponerte un ejemplo. Y eso es en México. Eso es en México, ¿eh? En México. En México, la verdad. Ahora, llévalo a Estados Unidos. Donde tienen. A ver, Estados Unidos, Univision tiene a todos los equipos menos a Chivas. A todos los Chivas. A Santos y a Cholos, ¿no? Que están con Fox Deportes. Siguen en Fox. Fox Deportes. Pero creo que van en los dos, ¿eh? Porque los tienen en Estados Unidos. O sea, van en simulcast. Ok. No sé bien eso, sí, la verdad es que es que Cholos ya no los ve nadie, o sea, no sé. Pero el tema del mercado de Estados Unidos, si tú tienes la posibilidad de vender a 25 más otros 20 más otros 20 en México, no resulta una ecuanimidad económica para un dueño, ¿no? Es decir, ¿por qué me van a dar menos en la federación?
Yo hablo de Chivas, ¿eh? Sí, de acuerdo. A ver, el fútbol mexicano se basa en Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, sí, en cuestión de televisión, ¿no? Hoy por hoy, Tigres y Monterrey también. Por el No genera audiencia. Ni en Estados Unidos ni en México. Ahora, ¿Univisión va a ir por todo el paquete o va a ir por todas las ventanas? ¿O van a dejar que entre Fox Deportes? ¿Van a dejar que entre ESPN Deportes? ¿Van a dejar que entre Estrella TV? Paramount. ¿Van a dejar que entre Telemundo? ¿No? Olvídate de Paramount, eso es el streaming. Televisoras, sí, tradicionales, lineales. Ese es el punto de inflexión. Univisión se va a quedar con todo el mercado. ¿Cuánto le van a dar de eso? Si tú le vendes a Telemundo, le vendes a este y le vendes al otro, vas a ganar más dinero. Y va a ser, a ver, viene otra vez la hoguera de las vanidades, ¿no? Yo no voy a dejar que la América se vea en Telemundo. Imagínate esa barbaridad. Sí, por ejemplo. Como no voy a dejar que se vea en Azteca. Y ahí es donde nos detendremos y no va a pasar. Entonces el negocio que van a recuperar es el otro. Para que, a ver, ¿quién es el que tiene ese poder de decisión? Televisa. ¿No? Compañeros, tenemos que ir a una pausa, ¿eh? Pues es que es obvio. ¿No? En fin, mañana arranca la jornada y mañana el América va a jugar con un equipo. Deja que regresemos. Imagínate que compras la ventana del viernes, te ponen en América y sale el cobajo José Luis mañana, yo los demando, cabrón, ¿no? Sí, claro, hablando de favoritos para ganar la liga, obviamente va a ser uno de ellos, ¿no? El actual campeón y con la plantilla que tienen, claro que estamos hablando ante uno de los favoritos, uno de los pretendientes al título, pero bueno, eso es algo que a nosotros no, ni lo pensamos ni nos incumbe, ¿no? Al final nosotros pensamos simplemente en los 90, 100 minutos que jugaremos en el Azteca y, como ya he dicho, hemos demostrado que somos capaces de ganarles, también a América con grandísimos jugadores, con grandísimas plantillas como es hoy en día. Y lo más importante es que nosotros sabemos que somos más que capaces de ganarles y sabemos de la importancia de este partido. No, bien lo dices, los últimos partidos ha sido muy complicado jugar contra ellos. Es un equipo muy estructurado, que con la velocidad te hace mucho daño. Vitinho por fuera, Sanabria que tiene calidad, Boli que sabemos que juega muy bien, el francés, ahora no recuerdo el apellido, pero son jugadores que son muy peligrosos y eso nos lo han hecho ver cada vez que vienen al Estadio Azteca. La realidad es que lo que está planteando André, todos los 21, 20 que estamos disponibles lo estamos agarrando para que le toque ir con una forma de juego y partiendo de eso yo creo que le vamos a hacer un buen partido al San Luis. Bueno, mañana empieza la jornada, 3 partidos. Y el América, que lo adelanta por la Liga de Campeones. Es que Gerardo, aquí se complican las cosas. Hay que decirlo, América viaja a Boston, ¿no? Tuvo la fortuna de que en el estadio de New England, al final del día, tuvieran un evento la siguiente semana. Pero Boston está 5 horas. Tenía que cerrar en Estados Unidos. Ahora va a cerrar. Inglaterra, no sabía que la Conca Champions se jugaba en Inglaterra, ¿eh? Ahora es una gran nota. Ahora, lo que para mí empieza esta semana, vamos a ver el aguante y el soporte de Tigres, de Monterrey, de América y de Pachuca. 4 equipos destinados a calificar de forma directa. Yo no creo que a Monterrey le quiten el primer lugar. Yo no creo que a América le quiten el segundo lugar. Tigres, yo no sé si alcance a calificar de forma directa. Y el caso de Pachuca, vamos a ver si aguanta el ritmo que lleva el equipo de Almada, pero le alcanzarán a los 4 para mantener Liga MX. Para mí sí, para mí, así como está y reinicia el torneo, Monterrey, América, Toluca, Cruz Azul, Pachuca y Tigres son los que van directo a la liguilla. Ya no hay parón de fecha FIFA, además. Ya no hay. No, ya no. Entonces, esto les va a ayudar. Vámonos. Ya en fila. Yo no veo ya que estos 6... Ahora, Necaxa está pegado, ya no veo que pueda... Por diferencia de goles de Necaxa. Sí, tienen 21 puntos. Ahí está otro tema. Ahí está otro tema de la famosa centralización. Imagínate, ya la centralizaron, ¿no? Y te toca transmitir al América o a Tigres. Y como van a tener la Conca Champions,
ponen equipo alternativo, entonces te ponen en tu ventana, que te costó un dineral, a los suplentes. Y bueno, el miércoles, que no te no compraste nada. No pasa en España. En España, el Madrid juega la Champions con los titulares, juega la Liga con los titulares. Perdón. Pero así la lo que hace. No juegan con titulares es la Copa del Rey. La Copa del Rey. Pero el tema de la. El tema de la, del rompimiento de Copa Libertadores fue ese. Fue ese. Que dijo Televisa, a ver. Yo soy el dueño del fútbol mexicano. Viene el Cruz Azul y va a jugar la final contra Boca Juniors. Y todos los partidos antes, contra Rosario Central, antes con River Plate, todos los partidos que jugó, ¿no? Mm. Todos con titulares y todos los de la liga con suplentes. ¿Así? Y le pagaba un dineral. Y así empezaron los años y los años y los años a sumarse. Y de repente Fox, primero PSN y después Fox Sports en México, pagando mucho menos dinero que los derechos de transmisión de los equipos mexicanos, tenía a los equipos mexicanos con sus titulares en el torneo más importante de América. Y la gente veía eso y no veía la liga. Señor, espérate. Fue la época espérate. Que fue una locura entre el 99 y 2001, una locura la Libertadores en México. Una locura. O sea, el partido, los partidos de Cruz Azul. Después cuando el América los llegó a América, que con Boca, con aquel Boca. Gol de Walter, sí, de Walter Samuel, y no, bueno, esto fue, era una locura. Ya una, cuando una llega locura. Chivas a la final, ya venía locura. La baja. Ya venía la baja la este ¿cómo eres, mamá, la emoción. Pues no, verdad. Tigres llegó a la final con River Plate y no estaba la baja. Ya estaba pues, la baja de la Copa Libertadores. Yo no creo que estuviera la baja. Yo vuelvo a lo mismo. A ver, Chivas, cuando jugó esa final con el equipo brasileño, ¿qué jugaba? ¿Con qué jugaba la liga? Con suplentes. Es que mira. ¿Cuánto pagaba Televisa por los derechos? Les digo que tienen esa visión errónea constantemente, Uti Chivas, o sea, madrear a Chivas. Fíjate. Yo no te pregunto, esa es la razón, por primera vez en tu vida. Gerardo, la semifinal de Chivas 2004-2005 de Copa Libertadores y 2005-2006. Las dos semifinales consecutivas a las que lleva Chivas, contra Sao Paulo y contra justamente el Internacional, no, la segunda fue contra el Atlético Paranaense. Guadalajara, uh-huh. En esos cuatro torneos cortos, Guadalajara llega también a las cuatro semifinales de la Liga MX. Dos contra el América. ¿Y fue campeón de Liga? Y Pachuca. Y fue campeón de Liga contra Toluca. En ese 2006. Lapso de tiempo, Entonces, ¿de qué me hablas de que jugaba con un equipo alterno? No, o sea, Chivas deportivamente, en esos dos años, corriendo Libertadores, dos semifinales. Estás hablando en la liga. Y además, sus jugadores. Sí, pero Chivas Tecos. Confederaciones. Chivas Santos. Chivas Morelia, jornada 20. Ahí es también. ¿Con quién jugaba? Eso es lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando que sea la gran potencia o fue la gran potencia en aquella época. Lo fue, qué bueno. Pero el tema fue cuando venía el partido de Chivas contra el Paranaense, iban los titulares a la Copa Libertadores y en México jugaban con los suplentes. Y eso era la jornada 20. Ahora juega 16. Y eso es lo que paga una televisora, güey, en México. No paga la Copa Libertadores. Si Univision y Televisa tuvieran con los derechos de la Copa Libertadores, habría mexicanos en la Copa Libertadores. Así te lo digo, de fácil, y sencillo y rápido. Punto, vámonos. Vámonos a pausa. Vámonos. Pausa. Vámonos. Bien, la verdad que el equipo llega motivado, sabiendo que estamos peleando los puestos de liguilla directo, que es lo que por ahora estamos aspirando, y concentrados, ¿no?, para salir a hacer un gran partido de fútbol, sobre todo que es acá en casa, para que la gente también nos apoye y lo disfrute. Sabemos que nos jugamos ahora 5 partidos muy difíciles, que si nosotros queremos aspirar a algo grande, necesitamos pensar partido a partido y sacar los primeros 3 puntos, que es ahora en casa. Oye, la Kings League, la People's League está haciendo el mercado para los exfutbolistas espectacular, ¿eh? No, la verdad que las dos, ¿eh? Las dos traen ahí. Qué profundidad. Pues, ahora, ¿qué quieres que te no, diga? No, pero es que pues fueron entrevistados Balditos, ¿yo qué quieres que te diga? Yo creo que Balito Martínez es una voz autorizada.
de los mejores extranjeros que han venido en la liga en la historia de los torneos cortos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Estamos aquí en estas entrevistas especiales y ahora con una figura del fútbol mexicano, porque fue 5 veces campeón de liga, 3 veces campeón de la Conca Champions. En fin, ¿qué más palmarés podemos decir de ti, Osvaldo Martínez? Gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias. Empezar sobre todo con esta nueva etapa, la Kings League, ser jugador número 11 de la Raniza. ¿Cómo ha sido para ti esta nueva experiencia? Sí, la verdad que un desafío importante en mi carrera, sabiendo que es una liga nueva, en donde las expectativas yo creo que están arrebasando, porque la liga está dando que hablar en muchos países y está creciendo, ¿no? Está creciendo porque es más que todo es mantener activos a los que ya no estamos profesionalmente y a los chavos, ¿no? Que es una oportunidad de brincar, de dar ese salto de calidad para un sueño, ¿no? De buscar un equipo de primera división, debutar y por qué no, ¿verdad? Ser algún día consolidado en primera división y también jugar afuera, ¿no? ¿Crees que sea posible eso justamente? Hoy en día es muy complicado estar en primera división. A ti te tocó vivirlo. Desde muy joven tienes que estar. Hoy en día, en este tipo de fútbol 7, sí hay varios que destacan. ¿Pero sí crees que se dé en algún momento la posibilidad de que alguno de ellos pueda pisar el máximo circuito, saltándose todos esos procesos de sub-13, sub-14, sub-17, sub-18, ahora sub-20, sub-23? ¿Sí lo ves como viable en esa parte futbolística? No, obviamente uno siempre trata de buscar esa oportunidad, ¿no? Y buscar sus sueños. Yo creo que siempre uno nunca tiene que perder la fe, porque sabemos que hemos visto jugadores que han debutado a los 26, 27, 28 años y pues mucha gente dice a esa edad ya es imposible jugar en primera división, ¿no? Y hemos visto jugadores y que se consolidaron tanto en su equipo como en selecciones también, porque yo tuve excompañeros, que pasaron por ese proceso, ¿no? No pasaron por las fuerzas básicas, pero sí llegaron a jugar en primera división, hasta inclusive fueron transferidos, ¿no? Entonces, esas son las oportunidades que uno aprovecha y yo lo veo bastante viable en este momento también por los chicos que están buscando esa oportunidad, porque yo creo que el desafío de jugar un torneo de liga de 7 versus 7 y ser visto por mucha gente en las redes sociales, yo creo que hoy en día es bastante fundamental para que uno lo pueda ver, uno pueda elegir, digamos, también, y yo creo que lo veo bastante viable, ¿no? Como lo digo nuevamente, sabemos que hay muchos chicos, no solamente en el equipo de Raniza, sino que en todos los equipos hemos visto buenos valores y esperemos, ¿no? Que le llegue esa oportunidad. Sabemos que no es nada fácil, sabemos que los equipos mexicanos siempre tratan de tener esa formativa, tanto como lo decías, de sub-13, sub-14, ir brincando poco a poco. Pero, como te digo, las oportunidades cuando se te presentan, yo creo que lo hay que aprovechar. Y estas oportunidades de las que hablas, ¿cómo te llega la oportunidad de la Raniza? ¿En dónde estabas? ¿Te llamaron? ¿Cómo fue que dijeron, no, Osvaldito, viene este proyecto y nos gustaría que fueras parte de eso? No, la verdad que yo no tenía ni la mínima idea de lo que... ¿No habías que... visto la Kings League no, de España? No, la verdad que no. No sabía ni de qué se trataba, te soy sincero. Y lo había comentado con Severo, ¿no? Con Severo Mesa, que es el entrenador de Ranizas, y fue quien me invitó. Y yo seguí en Paraguay jugando en mi equipo de mi ciudad, en el Sportivo Luqueño. Y justo en diciembre de este pasado terminaba mi contrato, ¿no? Entonces lo platicamos, me informó de cómo iba a ser la liga, de que era un proyecto serio, de que era algo muy
como te digo, era algo, era una gran oportunidad también para mí de conocer nuevo fútbol, ¿verdad? Porque sí, sabemos que es totalmente diferente al fútbol de campo y hasta inclusive la cancha, ¿no? Entonces, lo pensé, lo platiqué con mi familia y pues me gustó el proyecto, me gustó este desafío y ahora que estoy jugando esta liga me gusta mucho, ¿no? Porque la verdad que es muy competitiva, sabemos de las clases de jugadores que están jugando también esta liga, que pasa que nos enfrentamos en muchas veces aquí en el fútbol mexicano y también aceptaron este desafío y este proyecto y más que agradecido por esta oportunidad de conocer este nuevo fútbol con Ranizas, primeramente con los dirigentes, con Severo, que fue quien me invitó, y con los presidentes, ¿no? Y entonces, en la parte profesional, ¿Osvaldo Martínez ya está retirado oficialmente o todavía se tiene la puerta abierta por si algún otro equipo llegara a interesarse? Porque también es, en algún momento debes de decir y hacerlo oficial, ya no soy más jugador profesional, ya me quiero enfocar en otros aspectos, no sé si tengas negocios personales, en fin, pero a veces sí es necesario decir punto final a mi trayectoria como jugador profesional y vamos a darle paso a lo que venga. No, claro. Obviamente uno tiene que anunciar oficialmente el retiro de las canchas, ¿no? Duele decirlo, pero yo creo que es bastante viable que lo diga públicamente. Así que en el momento todavía no me he retirado públicamente, porque no por otra oportunidad de seguir jugando, ¿no? Sino que me agarró este proyecto en un momento en donde terminaba mi contrato con el Sportivo Luqueño y pues lo agarré rápidamente este proyecto y esta oportunidad, ¿verdad? No hubo tiempo de anunciar oficialmente de mi retiro, ¿verdad? Pero como te digo, yo la verdad que me siento bastante bien físicamente, siempre trato de prepararme al máximo. Creo que las oportunidades si llegan, pues uno lo tiene que analizar, lo tiene que ver y si me conviene o no, ¿verdad? Así que esperemos que primeramente disfrutar de este momento y ya pues las cosas llegan por sí solas, ¿no? Yo siempre lo he dicho eso, que Dios te pone en el camino y tratas de agarrar lo que te pone primero, ¿no? Y ya obviamente llegará ese momento en donde diga basta, sí. Y yo creo que en cualquier momento podría llegar ese anuncio, ¿verdad? Así que ahora trato de disfrutar este momento, trato de divertirme jugando lo que más me gusta y pues también en mis proyectos está el dirigir en algún momento también un equipo que ya me recibí de entrenador y eso yo creo que también es válido. Sí, y seguramente en México siempre vas a tener las puertas abiertas porque la carrera que hiciste en la Liga MX fue muy destacada, ¿no? Desde ese paso con Monterrey, los títulos conseguidos, me llamó la atención que decías con Josgar, no sabía bien a dónde iba, pero tomé el reto, llegué a Monterrey, hoy en día estoy seguro que tienes muchísimo cariño por la institución y después obviamente el paso con América, que es en donde más se te llega a recordar un poco aquí en México por los títulos conseguidos, aquel del 2013 contra Cruz Azul, recordando ese penal en donde de milagro no rompes la red, creo que ha sido el penal con más rabia que has tirado, y después la del 2014 y justamente con la Kings League, viendo la última jornada. El Quick Mendoza jugando, Layún siendo presidente, Oribe Peralta está de director técnico de Olimpo, Osmar Mares también está como jugador, Osvaldo Martínez, ¿te imaginabas que después de 10 años esos jugadores que fueron fundamentales para conseguir ese título en 2014 hoy en día estén en la Kings League? No, la verdad que no, no, como te decía, no.
No me imaginaba encontrarme de vuelta en la cancha a lo que me pronunciaste, ¿no? Porque creo que fueron grandes compañeros en el momento que me tocó en el América. Conseguimos ese título del 2014 con el Turco y obviamente ahora otra vez encontrarme con ellos, ¿no? Siempre tratamos de hablar de lo pasado, anécdotas y qué gusto, ¿no? Qué gusto que también ellos estén en este proyecto, ya sea jugando como entrenador o de presidente como en el caso de Miguel. Y pues uno lo disfruta, ¿no? Uno lo disfruta verles a ex compañeros nuevamente dentro de una cancha, dentro de un proyecto y más que agradecido yo con eso, ¿no? Por todo lo que me ha dado el fútbol. Y como te digo, ahora trato de disfrutar al máximo esto porque sabemos que cuando llegue ese momento de decir basta, uno lo sufre mucho, ¿no? Porque no patear una pelota, no ir diario a entrenar, creo que esas cosas se extrañan mucho, ¿no? Entonces, sabemos que eso en cualquier momento le puede llegar a cualquiera que llevamos en esta profesión y pues a disfrutar en lo que va. ¿Te quedaste con alguna espinita clavada en la parte futbolística? No sé, jugar en el viejo continente. Aquí en México ya sabemos todo lo que existe, pero algo que hayas dicho, me faltó o soñé con y nunca se me dio. Tal vez el de jugar en Europa, tal vez sí fue la materia pendiente que tuve en mi carrera, ¿no? Porque sí tuve la oportunidad, pero me decidí otra vez de quedarme aquí en la Liga Mexicana, porque como te digo, en su momento estaba bastante bien aquí en el fútbol mexicano, mi familia en su momento también estaba muy cómoda, y pues por eso tomé la decisión, ¿no? De no dar ese paso tan ansiado que quiere uno de jugar en Europa, pero tampoco me reprocho nada. Yo creo que el fútbol mexicano me ha dado todo, el fútbol me ha dado todo, mi familia está más que contenta con la carrera que hice y en lo personal la verdad que me enorgullece obviamente hablar de todos los títulos que he conseguido con cada equipo que me tocó jugar aquí en el fútbol mexicano y entre esos tres equipos, ¿verdad? Entonces, más que agradecido por el cariño de la gente en todos los lugares que estuve y como siempre lo dije, México es mi segunda casa. Sí, es que los números ahí están, las estadísticas, también recordándote siempre con ese 10, ¿no? Hay muchos jugadores a los que el 10 no se les da, les pesa demasiado. ¿Qué decir de jugadores en Rayados? ¿Qué decir de jugadores en el América? Y tú lograste, hoy en día igual con la Raniza, con el número 10, tener esa presencia, ser... no sé si es de esos jugadores a los que siempre les quedó bien el uniforme, les quedó bien el dorsal, y creo que esa historia también la pudiste conservar, no sé qué tanto con el compromiso con la institución, porque viendo justamente en plataformas de que Transfer Market y todo eso, viene tu compra con Rayados, y de ahí en fuera a todos llegas en calidad de libre, o sea, fue ese culminar etapa, culminar contrato y después dar un paso al siguiente proyecto. No tanto enfocarte en, ya gané un título, a ver ahora dónde me voy, sino siempre cumplir ese ciclo. ¿Cómo viviste esa parte profesional y personal con cada institución en donde estuviste aquí en México y también en Paraguay? Siempre yo creo que, y qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Porque yo creo que fue fundamental en mi carrera futbolística, ¿no? Porque yo debuté muy temprano en el Club Libertad, a los 16 años ya estuve debutando y pues me tocó salir pentacampeón con el Club Libertad. Llegamos a la final de una Copa Libertadores en donde perdimos contra Inter de Porto Alegre. En la siguiente edición llegamos hasta cuarto de final o semifinal y nos eliminó Boca Juniors. Entonces son cosas tan, tan lindas que pasé desde muy chico, ¿no? Y ya después
En su momento, cuando ya iba jugando más en primera división, yo le hice una promesa a mi papá. Le dije que me iba a ir transferido en algún momento en el fútbol mexicano, y también que iba a jugar en la selección paraguaya. Entonces son esas dos promesas que le hice a mi papá, y por suerte lo cumplí, porque yo creo que después de 2 años ya llegó la propuesta de Monterrey, haciendo bien las cosas en Libertad, y pues no podía creer, ¿verdad? No podía creer lo que estaba viviendo en ese momento de que un equipo mexicano como Club Rayados de Monterrey, se estaba fijando en mi persona, ¿no? Y ya en su momento se dio la transacción, llegué aquí en México y lo primero que me propuse fue, no, yo tengo que estar muchos años acá, tengo que consolidarme, tengo que hacer historia en donde estoy llegando, ¿no? Y eso yo creo que Monterrey ya va como 3 o 5 años de no salir campeón, no recuerdo muy bien, y me tocó rápido ese campeonato de liga con Rayados, y fueron 2 seguidas, ¿no? Entonces eso yo creo que habla de lo profesional, de lo disciplinado y lo comprometido que estaba con yo llegando aquí en el fútbol mexicano y con el equipo con quien estaba defendiendo, ¿no? Y ya después me tocó llegar a la selección, a los 21 años ya portar la camiseta de mi selección, yo creo que eso es lo máximo. Es lo que siempre un chico, un pibe sueña, ¿no? Sí. De portar la camiseta de su selección, y yo creo que eso me llegó tan rápido que lo disfruté bastante, ¿no? Lo disfruté bastante, traté y de dar siempre lo mejor de mí en cada institución que estaba y también en la selección. Entonces, era algo tan importante que lo tenía que decir públicamente, y qué bueno que lo tocaste. Ahora, si ustedes creen que ya escucharon todo, regresamos. Lo mejor está por venir. No es que te quiera meter en problemas, pero siempre hay polémica y al final todos hablan de acuerdo a cómo les va en la feria, como decimos aquí en México. Debutas y también te toca estar con Gerardo Martino. Hoy en día los jugadores de la selección se la han pasado criticando sus métodos, de que los tenían como soldados. Parece que el profesional no está acostumbrado a ser profesional, no sé, pero a ti, ¿cómo te vivió? Estamos hablando de ya muchos años después, seguramente también el Tata ha cambiado algunos métodos, pero a ti en lo que te tocó con ese director técnico que te debuta en la selección de Paraguay, ¿cómo te tocó vivir esa etapa con Gerardo Martino? No, la verdad que yo no tengo nada que reclamar en contra del Tata. Siempre lo dije con mi familia públicamente. El Tata marcó mucho en mi carrera, porque él fue el entrenador que en el Club Libertad me dio la oportunidad de consolidarme en primera división, ¿no? Porque fue de los técnicos que me hablaba mucho. Yo tenía 17, 18 años y no paraba de hablarme. Siempre, cada vez que iba al entrenamiento, un espacio, siempre trataba de hablar conmigo. Me aconsejaba mucho, tanto futbolísticamente como en lo personal, ¿no? De llevar poco a poco, de llevarme poco a poco, y eso yo creo que él hizo bastante bien conmigo, ¿no? Y a mí la verdad que me extraña bastante, los amigos, ¿no? Los colegas que hablan del Tata, porque para mí Tata es una excelente persona, como entrenador, ni qué decir. En mi carrera él marcó muchísimo, entonces yo solamente tengo palabras de agradecimiento para él. ¿Y te faltó con Paraguay un mundial? ¿Te faltó soñar eso Y o no querías soñar eso? esa es la espinita también que hace rato te iba a decir, pero cambiamos de tema, ¿no? Fue también algo
que iba a marcar mucho en mi carrera, ¿no? Tal vez iba a ser completa mi carrera si, si tal vez iba a un mundial, ¿no? Que siempre fue el sueño mío de irme con mi selección a un mundial, pero lastimosamente no se dio, ¿no? Por cosas de la vida, porque Dios tal vez me tenía o me tiene preparado algo mejor. Y yo creo que esa fue la única espinita que tengo con mi selección, ¿verdad? De no haber ido a un mundial, pero sí hice todo el proceso del Mundial de Sudáfrica 2010 para conseguir también esa clasificación al Mundial, ¿verdad? Porque me fui los 17 partidos de eliminatorias y en algunas he arrancado de titular, en otras estuve en la banca de suplente y siempre entraba, ¿no? Por la confianza que me tenía el Tata Martino y también los compañeros, ¿verdad? Lo que la verdad fue el proceso que de selección que más lo he disfrutado, ¿no? Porque estuve con grandes jugadores, con Paulo da Silva, Justo Villar, Cristian Riveros, Lucas Barrios, Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso, o sea, sí. Me voy a cansar de... se da en esos años lo de Cabañas. Claro, estaba Chava Cabañas. O sea, fue que previo también... a ese mundial. Exactamente, sí. Entonces fueron circunstancias también que en su momento yo disfruté bastante. Creo que también los compañeros me ayudaron muchísimo en su momento para seguir creciendo como persona y como futbolista, ¿no? Y es lo único que me faltó, yo creo que en mi carrera, porque también me tocó jugar dos mundiales de clubes y eso yo creo que es lo que más anhela un jugador, jugar un mundial de clubes y jugar un mundial, ¿no? El último mundial de clubes que te toca es el del centenario. Sí. Es en donde se acaba esa parte, donde también empiezan a salirse varios jugadores, ¿no? De América, después se da el siguiente torneo con la Volpe y que queda América eliminado en la fase regular después de como 11 o 12 torneos en donde se metían constantemente a la liguilla. Ya para finalizar y agradecerte justamente estos minutos y no hacer de lado a estos tres equipos con los que fuiste campeón aquí en México y que seguramente guardas esos recuerdos, porque también nos ve mucha gente en Monterrey y la gente de Monterrey también dice, ah, es que está Rayados, ¿por qué no hablamos de ese equipo? ¿Con qué momento te quedas de América? ¿Con qué momento te quedas de Rayados? ¿Y con qué momento te quedas de Santos? Ya sea algún gol, una final, algún instante que digas, por este instante voy a recordar siempre que fui jugador de este equipo. No, la verdad que y primeramente con Rayados, porque yo creo que la institución me abrió las puertas para poder llegar al fútbol mexicano y consolidarme, me ayudó a crecer como persona, me ayudó a crecer como futbolista, porque sabíamos que el fútbol mexicano era muy dinámico, que era muy intenso, y yo venía de un fútbol en donde el fútbol paraguayo obviamente mucho roce, el fútbol sudamericano que es así, mucho contacto, y entonces llegar a una institución como Rayados y gritar campeón dos veces y una de Concachampions, yo creo que fue parte fundamental para mi crecimiento como futbolista, ¿no? Ya después, obviamente, con América ya... encontramos a un Osvaldo Martínez ya más preparado y más profesional y con una presión muy grande, ¿no? Primeramente en la espalda porque portar la 10, que todos sabemos que es sagrada, la del Cuau, la 10 en el América, después portó el Chava Cabañas. Y entonces era algo muy pesado para mi persona, ¿no? Pero gracias a Dios yo creo que le cumplí a la gente, me gané el cariño de la gente, a pesar de que muy poca gente confiaba en mi persona, pero... Siendo un principio pero, fue claro, polémica esa sí, parte, muy ¿no? polémica, pero gracias a Dios me gané el cariño de la gente con actuaciones, ¿no? Con actuaciones dentro de la cancha que eso fue... Estuviste hasta en las votaciones del centenario, ¿no? Sí, quedé entre los 10 mejores... Ajá.
mediocampista de los 100 años y en el 2016 gané digamos, el Balón de Oro del mejor medio del mejor medio ofensivo, ¿no? Entonces, es lo que estoy más que agradecido, ¿no? Porque esa oportunidad que me dio de defender un equipo grande como lo es América acá en el fútbol mexicano, y yo lo he hecho bastante bien y me he ganado el cariño de la gente, yo creo que me voy con eso, ¿no? Y ya luego con Santos, porque llega esa oportunidad de irme a Santos Laguna y también al segundo torneo gritar ya campeón, yo creo que es algo muy, como te digo, me enorgullece el simple hecho de saber que saliendo de un equipo grande y llegar a un equipo como Santos, que lleva muy poco de historia, que lleva muy poco comparado a lo que llegaba el Club América, y llegar y salir campeón, yo creo que para mí marcó muchísimo también, ¿no? Y el cariño de la gente al llegar en Torreón y luego, como te digo, dentro de la cancha me he estado ganando a la gente. Entonces, yo creo que en cada historia de cada institución me ha quedado algo, ¿no? Y más que estoy agradecido con toda la afición del prácticamente del fútbol mexicano, ¿no? Porque siempre he sido un jugador que dentro de la cancha hablaba, ¿no? Sino que fuera de la cancha nunca fui polémico, siempre respeté en ese momento y lo traté de disfrutar siempre dentro de la cancha, ¿no? Sí, rompiste con muchos paradigmas, muchas cosas que la gente decía, ¿no? Por el simple hecho de llegar a América, se decía que el 10 lo debe tener alguien siempre de personalidad, de regate. Tú siempre fuiste sólido en el medio campo, tus disparos de larga distancia siguen siendo clave en la raniza, ya también fuiste MVP. ¿Desde chico se te dio esa pegada? Sí, yo creo que sí. Poco a poco, obviamente, con grandes tiradores que me tocaron en su momento, fui aprendiendo de ellos también, ¿no? Porque todos sabemos que un jugador, obviamente, tiene que... Eso lo aprendí de mi papá, eso lo aprendí de muchos amigos, de que el jugador más valioso del fútbol es el que hace los goles, ¿no? El delantero, el mediocampista. Y entonces eso yo me metí en mi cabeza, ¿no? De que pateé al arco desde que estoy fuera del área, de donde sea. Eso lo aprendí y fui perfeccionando poco a poco, ¿no? Gracias a Dios he hecho montones de goles de larga distancia, también de tiro libre. Y eso, obviamente, la práctica que hacía y que tengo me ha ayudado bastante para eso. Perfecto. Pues, Osvaldito, gracias por estos minutos. Mucho éxito hoy en día en la Kings League. Ya también te tocó vivir tu primera expulsión en tiempos de VAR. Entonces, revisé, creo que fueron 4 expulsiones en tu carrera profesional, a lo mucho, una con distintos equipos, en ninguna tuviste 2 rojas, y ya te estrenaste también en la Kings League. Sí, sí, son cosas que una vez se pasan dentro de la cancha, ¿no? Y pues, en este caso, con Ranizas, pues fue una jugada desafortunada con Bueno, ¿no? En donde quiero jalar el balón y es un jugador experimentado, ¿no? Y puso el cuerpo y lastimosamente le tuve que pisar en la pantorrilla, ¿no? Pero obviamente siempre fue sin querer, no como lo dijo Chicharito, ¿no? Que me quería poner 2 o 3 partidos, creo, ¿no? No, que un abrazo a Chicharito, que es un gran amigo, ¿no? No, pero fue sin querer, la verdad. Y qué bueno que tocaste ese tema también para aclarar, ¿verdad? Y pedirle disculpas a Bueno por eso, porque no... Todos me conocen, no soy un jugador que sea mala leche, porque nunca me gustó que la gente, que los rivales sean conmigo, ¿no? Entonces, ¿yo por qué voy a hacer con los rivales así? Porque sabemos que después, cuando termina el partido, todos nos abrazamos,
sea cual fuese el resultado. Entonces, por suerte me dieron un partido, así que... Sí, ya con, hay que ver si te vemos en la... Es jornada doble, entonces habrá que ver cuáles son los planes del técnico. Esperemos. Porque al Pechu le aplicaron... Tenía nada más una suspensión, pero comió banca en los partidos. Entonces, a ver qué es lo que pasa. Osvaldo, de verdad, gracias por estos minutos. Y gracias por lo que le has dado también al fútbol mexicano. Estoy seguro de que a muchos aficionados, hoy en día también que estamos... como reporteros, periodistas, marcaste mucho esa parte de ver al dorsal 10 con esos disparos de larga distancia y siempre respondiendo con campeonatos, porque pocos consiguen un título, pero 5 títulos de liga en México es muy complicado. No, muchísimas gracias por la entrevista, un gran abrazo para todos. Así la charla con Osvaldito Martínez, futbolista profesional y hoy pieza fundamental de la Raniza en la Kings League. Bueno, mañana es Viernes Santo, ¿no? Vayan a comer carne. ¿Cómo? ¿Por qué no? No sé, pues lo dicen. Güey, todos los Viernes Santos no tuvieron que haber comido carne. En todos los viernes de Cuaresma y le pegábamos a la carne con alma, vida y corazón. Yo lo que pues sí, sí, respeto, pero lo del vino sí lo sigo a la pie de la letra. ¿Te echaste la cuarentena? No, yo no. El tomar vino tinto, ¿no? Pues si Jesús tomaba... según la Grey católica, ¿no? ¿O no? O seguimos pues pensando, sí, que no se puede hablar de esos temas. O sea, Jesús se ponía sus... ¿no? Jesús tuvo hijos. O sea, Jesús de Nazaret. ¿Estás diciendo entonces? ¿O no? Hay una diferencia ahí. Déjame entender la frase. O sea, que quieres, sí, hablar. O sea, dices, por que, cierto, que Jesús de Nazaret te pegaba al brazo. Hoy, felicidades. Ayer fue día de todos los falsos y de todos los traicioneros, ¿eh? Ayer, según la Biblia, Judas Iscariote le dio el beso a Jesús. Felicidades. Ah, pues que, a ¿por ver, qué eres tan católico? No, pero ¿por qué tú crees que, a ver, en un pasaje bíblico, en una boda, en Cananea, en las bodas de Cananea, se acabó el vino? Y le dijeron a Jesús, pues convierte el agua en vino. ¿Para qué crees que era? En una boda. No creo que por eso me vayan a... ¿Me excomulgará la Iglesia católica después de lo que he dicho? O sea, pues no lo sé. Es, o sea, tu boda la boda se queda sin chupe y estaba Jesús presente y le dicen... Dijeron, ¡órale! ¡Armas! ¿O no? Eso es lo pues que... Pues en mi época se llamaba vampiritos. Y no, le chamba, y te lo traes. Todo lo que sobraba, güey. No, puro vino, de uva. No. Ahora, era este vino que se hacía con las patas, literal. Sí, lo comprimían de uva. O sea, imagínate el güey que tenía la fermentación. No, no digas. Pero bueno. Pero es un pasaje que yo siempre he tenido mi duda. Se sintió incómodo el tío Gerardo de que tocamos temas religiosos. No, me da risa. Es que... ¿Cómo? Por eso existen los vestidos. Es que... Por los olores que había del cuerpo. Los... No. Sí, claro. No salieran los... Las túnicas largas. ¿No es en serio? Muy bien. No se bañaba. Es que enriquecedor. Está bien. Entonces, para que la gente que olía feo, la gente huele feo, y bueno, imagínate una semana sin bañarte, 2 semanas sin bañarte, ¿qué hueles, güey? Ahora, el gran tema es que con la crisis hídrica, que viene, vamos a eso, ¿eh? 2 veces por semana hay que empezar a bañarse. Ay, imagínate. No creas todo lo que oyes. Ya estás como unos que dicen que van a ser las últimas elecciones de la historia porque ya no va a haber elecciones, porque Claudia Sheinbaum se va a quedar con el país. No digan mamá. O sea, claro que hay algo. El país lo está racionalizando, güey. No mames. No, pero si hay una crisis hídrica. Sí. Bueno. Tú lo viviste lo muy cerca. Dios los bendiga. Ahora sí que Dios los bendiga. Es megapozos, o sea, acabarte a 10 metros abajo. A profundidad, hasta donde debes. Agarrar y acabarnos nuestros mantos acuíferos. Me estoy congelando, ¿nos vamos? Vámonos. Buenas noches. Abrazo.